Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Uf, uf. Ah, sí. Hola chiquitines, ¿cómo están amiguitos del bosque? Hoy tenemos un videazo, ufas trufas, un video sensacional. Así que vamos a ver qué onda. Vinimos aquí a ver a un amigo que tiene unas piezas sensacionales. Vengan, únanse a esta nueva aventura. Vamos a ver si está. Hola Adolfo, Mario, ¿cómo ¿cómo estás? ¿Qué estás? tal? Buenas Mucho noches. gusto. ¿Qué tal? ¿Qué haciendo por acá? Pues a dar la vuelta, vimos a ver tus piezas y a ver qué tanto puede hacer. Compartirlo aquí con los Oye, chiquitines qué sorpresa, y me que nos parece bien. ilustres sobre el apasionante mundo de Star Wars. Pues pásale, por ¿No? favor, Vénganse, adelante, a chiquitines, ver. vamos a ver esta nueva aventura. ¡Sí! Y bueno, para los que no lo conocen, él es Adolfo Díaz. Así está en el Facebook. Así es, así ¿Y es. tienes alguna otra red social? Estoy como Treasure Collectibles en YouTube, Treasure Collectibles en Instagram, Ah, ok, y ajá. pues en todas las redes, en TikTok también ahora estoy como Treasure Ah, genial, Collectibles, ahí entonces nos suscríbanse pueden. al canal de mi canal, Treasure Colectibles. Tu canal es de coleccionables, de Coleccionables, todo. de todo un poco, de No, todo un poco. es solo Star Wars, es de No, no, todo. no, ahí tenemos, incluso mi hijo tiene cosas más recientes, de todo un poquito, pero sí, dentro del mundo del coleccionable, todo lo que sea coleccionable entra Ah, ahí. genial, pero tú te especializas en En Star Star Wars, Wars. sí, digamos que es mi línea, Star Wars antiguo. Y trae unas piezas acá espectaculares, ¿eh? Así que vénganse a ver cómo está la machaca. Miren nada más, Adelante, ¿eh? adelante. Miren nada más, ¿eh? ¿Qué onda, eh? ¿Qué óbola? Estas son figuras, ¿qué? Overstock, es lo que se le llama overstock, digamos que son piezas que por alguna situación no se armaron de fábrica, no concluyeron el proceso de elaboración de cualquier figura, ¿no? De las figuras regulares. Ok, ya. No lo, a ver, voy a tomar esta. Sí. No la, ah, ok. Entonces, no lo, ¿y por qué no lo completaron? Mira, hay diferentes teorías, la verdad es que no podemos estar seguros al 100% de cada pieza qué es lo que pasaba. La teoría que más se conoce es que cuando Lili le di cierre en 1985, queda mucha pedacería, o sea, muchas figuras que no se completaron, no se pusieron en empaques y se sacaron a la venta. Entonces, teóricamente, todas esas piezas que eran como rompecabezas, digamos, todavía, se vendieron a jugueteros mexicanos, a gente que vendía en tianguis, y se sacaron. Y esa gente de tianguis completó el proceso, pues digamos que de juntar las piezas para venderlas. Lo que se hubiera hecho en una producción normal es hacer un proceso que se llama sellado sónico o sonic welded, que es mediante calor y presión, cerraban las piezas y se les hacía una especie de costra, con lo cual sellaba el torso, quedaba una costrita a los lados, que si ustedes tienen figuras de estas van a ver como una pequeña costrita en toda la periferia, y pues ya la cabeza, brazos y piernas no se salían. Aquí digamos que en estas piezas no se hizo ese sellado sónico, entonces las piezas pues podían separarse. Así Ya. es. Obviamente esto es 100% nacional. Estas figuras son 100% Lili Así Ledi. es. A casi 40 años de la extinción de la fábrica Lili Ledi, es considerada una fábrica de culto en el mundo del juguete. En 1977 los mexicanos estaban vueltos locos por la euforia o el boom de la película de Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Niños, adolescentes y adultos querían tener cuanto antes los juguetes de dicha saga. Pero resultaba casi imposible si no se tenía un pariente en Estados Unidos o el presupuesto para viajar a ese país. Por fortuna, la fábrica mexicana de juguetes Lili Ledi entró al rescate. Hicieron un trato con sus colegas estadounidenses de Kenner Products para que les pasaran derechos, moldes de naves y figuras de acción de Star Wars, a fin de fabricarlas en territorio nacional. Y así ocurrió. El resultado fue que miles de chicos y grandes de Tijuana hasta Yucatán pudieron acceder
a los juguetes de la saga intergaláctica, a un buen precio y a una competitiva calidad. Pero esta no era la primera hazaña de Lili Ledy, pues antes ya habían hecho historia, lanzando sus exitosas muñecas, Belinda Lili, Rosalinda Lili, Carolinda Lili y Leonora Lili, que operaban con minidiscos alojados en su médula espinal, que hacían posible que hablaran. La compañía patentó este sistema, lo que no evitó que unos jugueteros italianos lo copiaran bajo el nombre de Ozen y lo implementaran para sus muñecas Sevino. Otro éxito para la compañía mexicana fue el lanzamiento de la sofisticada muñeca Bárbara y Señorita Lili. Una copia de las Barbies que había dejado de venderse en México por un rompimiento de contrato por parte de Mattel. Se trató de otro de los rescates de Lili para que la infancia mexicana tuviera acceso a un juguete de moda en los Estados Unidos. También reprodujeron en México los aventureros de acción, la versión mexicana de los G.I. Joe, que en Estados Unidos eran fabricados por Hasbro. Las figurillas mexicanas no solo tenían la misma calidad que las estadounidenses, sino que también Lili Ledy le implementó algo, su sistema de voz patentado, comando parlante, que lo convirtió en un hit de ventas. Hasta la fecha, cientos de coleccionistas de juguetes de todo el mundo buscan más información sobre los orígenes y razones del cierre de la fábrica de Lili Ledy en 1985. Sin embargo, la familia dueña de la empresa no se ha abierto casi para nada a hablar al respecto. De lo poco que se sabe sobre la primera etapa es que la compañía nació en 1950, bajo la razón social de Novedades Plásticas y Metálicas SADCB, fundadas por Simone Schneider y Joe Klick. Kiklick. Kiklick. La razón por la que nombraron a la empresa como Lili es en homenaje a la película estadounidense Lili del año 1953, protagonizada por la actriz Leslie Caron. Más tarde les sumarían el nombre Ledy para que representara a los niños, porque una muñeca Lili para cada niña y un juguete Ledy para cada niño, expresó en 2011 durante una entrevista Estelle Snyder, hija de Simone Snyder, quien por cierto murió en 1970. En fin, hay varias teorías. Hay quienes aseguran que se debió a la entrada de juguetes de diferentes latitudes del planeta. Algunos más dijeron que la fábrica se quemó. Otros que se cayó por el sismo del 85. Recordemos ese fatal sismo que hubo en 1985, en septiembre 19. De muy, muy grave, muy, muy grave. Se cayeron varios edificios en este país. La realidad es que cuando la compañía fue adquirida por el grupo General Mills, los dirigentes sindicales, que sabiendas de que ahora era una compañía extranjera, creyeron que podían exigirle sueldos más altos, mejores prestaciones y compensaciones económicas muy, muy superiores a los de la ley. Y bueno, los estadounidenses no pudieron más con la presión y compromisos económicos, y así que se vieron obligados a cerrar. Casi se cumplen ya 40 años, 40 años del fin de Lili Ledy. Pero sus juguetes se venden en varias plataformas especializadas y otros canales, y van variando los precios. Quizás es hasta 300, 500 o 700 veces más de su valor original de salida en la década de los 80s, cuando fue el boom de Star Wars, y bueno, de los 70s, el boom de Star Wars y de otras figuras que podemos ver aquí en el catálogo de Lili Ledy. Así es este breve video sobre Lili Ledy, sobre las figuras de Star Wars, las figuras Overstock. Espero que sea de su agrado, amiguitos del bosque. Por favor, tóquenme la campanita si no, no soy feliz, para que reciban las notificaciones. Y vamos a seguir subiendo contenido que espero que sea del agrado de todos ustedes. Déjenme sus comentarios, únanse al canal. Y aquí estamos, chiquitines. Y hasta la próxima.